Amigo Todogol, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos, comenzando nuevamente nuestro programa semanal, hoy con lo que tiene que ver con algunos cierres, como fueron la grilla de damas y además la definición de los campeonatos del club, luego de lo que fue la gran Copa Paligüe del último fin de semana con el feriado. Estuvimos también, como le dijimos, y vamos a mostrar el final de la grilla de damas, con la gran entrega de premios y lo que fue la cena final de un gran año de damas, pero de eso estaremos hablando en un ratito. El programa de hoy comienza con la nota de Marcos Donadío y de Sofía Deschi, los últimos campeones de la Copa Paligüe. El lunes pasado, en pleno feriado, cuando se estaba procesando el programa anterior, hablamos con los campeones y este es el testimonio. Bueno, una nueva Copa Paligüe y un nuevo ganador, Marquito, felicitaciones. Gracias. No digo que Sofía no, pero Sofía ya es más canchera de estos premios. ¿Lo esperaba ganar? No, la verdad no sabía nada. Pero venías jugando bien. Sí, hoy jugué bien los primeros 2 días y el último jugué bien también. ¿Cómo te manejaste con la lluvia el primer día o no te tocó? No, porque yo salí a la tarde, entonces no. Ahí estaba la suerte, ya fue tu día de suerte. Sí, puede ser. Bueno, ¿cómo está tu juego? Es tu primera Copa Paligüe, me imagino que con esto completas el año, ¿no? Y sí, ahora lo cierro y no tengo ningún torneo. Está bien, pero nene, esto ya está, ¿no? Bueno, Sofi, vos sos más canchera para estas felicitaciones. Quédate, Marquito, quédate. No, quédate que estamos los tres en cámara. Bueno, gracias, Jorge. La verdad que un fin de semana complicado. Ya ¿A vos el agua cómo te fue? Y mira, viste que hay gente que le va bien con la lluvia, hay gente que le va bien con el viento. La verdad que mucha agua, la cancha se puso muy pesada, sobre todo cuando retomamos. No me acuerdo cuál fue tu salida del sábado. Yo salí a las 10 menos 20. Y un poquito de agua agarraste entonces. Sí, agarré un poco de agua y justo cuando paramos estábamos en el tee, salía el par 5 que vuelve de la Colorada. Así que retomar después de ese tiempo, dije, bueno, ya está. Viste, hay que salir a jugar, hay que salir a hacer lo que se pueda. Y la cancha estaba pesada. Y me llevé una sorpresa porque hice par de cancha. Así que dije, bueno, vamos a ver más el día de mañana. Y al día siguiente hice 68, hice uno más gros. Bien. Y dije, wow. ¿Puedo ganar? Se puede, pensé, pero también pensé, hay que salir a jugarlo. Y eso hice. Hoy vine tranqui a salir a jugar. Hoy, Marquitos, ¿cómo te fue en el juego? Porque siendo el último día, con la presión de poder ganar, ¿cómo te fue? Hoy hice 3 más gros y 6-7 neto y sí, jugué bien. ¿Cuándo pensaste que estabas para ganar? ¿Cuándo dijiste, miraste la tarjeta, lo ibas llevando? ¿Cómo te pareció que podías ganar? Y me fijé, nosotros dimos paso en el 6 de la vuelta. Y ahí, ¿te vino bien eso? Claro, y ahí me dijeron que veníamos más o menos ahí parejo. Y me dijo mi papá que haga ponerle uno menos de acá hasta el final y que la ganaba. ¿Y te condicionó eso o te pusiste más nervioso o no? No, me concentré más y bueno, lo hice. Está muy bien. Sofi, vos ya tenés algunas copas importantes como esta, los Norpa. El hecho de tener esta nueva Copa Paligüe, ¿cómo lo tomás? Muy gratificante, a decir verdad, porque este año no, más que los miércoles y algunos fines de semana, no he venido a entrenar así. Así que digamos que hacer estos scores y más en la Copa del Club es un honor para mí. Me sorprendo. Y aparte ya tenés varios triunfos, pero uno nuevo de Copa Paligüe viene bien. Pero tener triunfos es lo de menos, Jorge. Cuando venís acá en el tee del 1, si salís bien y decís, viste, uy, bueno, sí, hoy es mi día de suerte, capaz que en el tee del 2 la mataste, viste, este juego es muy injusto. Entonces hay que salir a jugarlo, a pelearla, y bueno, mientras uno le ponga garra, todo puede pasar. Bueno, Miguelito, vení, te robo 10 segundos, vení, estamos en cámara, 10 segundos, vení, quédate, Marquito. 10 segundos y después te libero. ¿Qué vas, con Francisco a un desempate? 10 segundos, vení. Tomámelo a Miguel. Felicitaciones por el nene. Bueno, gracias, muchas gracias, Jorge. Me dijo que cuando dieron paso, le dijiste, uno menos hasta el final y está el campeonato. Es cierto, sí, uno menos hasta el final y la metió en el último hoyo, hizo el birdie y ganó en buena ley. 3 vueltas bárbaras. ¿Copa Paligüe con cuántos años, Marquito? 14. Impresionante. Puede ganar algunas más, ¿no? ¿Eh? Sí, ¿qué te parece? Felicitaciones. No, gracias a ustedes. Marquito, hay que ganar el campeonato ahora, ¿eh? Sí, gracias. Sofi, felicitaciones. Gracias, Jorge. Y terminada la nota que hicíamos con Marcos Donadío como Sofía Deschi, la entrega de premio, que no es la entrega de premio formal, porque recordemos que la Copa Paligüe se entrega justamente a fin de año. Pero bueno, había que hacer una entrega de premios, como es habitual, y además a los chicos de la mini Copa Paligüe, así que entrega de premios del último lunes. Entramos en la entrega de la Copa Paligüe
del 75 aniversario, con este nuevo episodio, la llegada de la mini Copa Paligüe, o Copa Paligüe Junior, ideada por nuestros profesores Tito y Manuela, para quienes pido el primer aplauso. Una idea que, por supuesto, el sponsor, la nueva provincia, enseguida adhirió, y así que tenemos este momento tan especial. A uno que ha vivido todos estos años de Copa Paligües, realmente nos llena de orgullo todo el club para esta jornada que es realmente inolvidable. Bueno, y después de las palabras, ahí vamos con clasificaciones. Primero estuvieron los chicos de la mini Copa Paligüe, desde el tercer lugar de todas las categorías. Una nueva idea que ha tenido la gente de Paligüe, de poner de la misma manera que hay para veteranos o mayores en damas y en caballeros, ahora también está la mini Copa Paligüe. Ahí está el Nene Martínez, el hijo del Gaita, ganador de su categoría. Todas las chicas y los chicos de la escuela de Paligüe. Ahí está Mauro Guía, uno de los integrantes de la escuela, posando junto con Memo Cantarelli, capitán de cancha de Paligüe. Ahí está la profe Manuela Tarazona, con una de las chiquitas Frisa. Marta Rivero, capitana de damas, posando con los chicos. Otra de las nenas Frisa, con Ramón Senós, uno de los árbitros que tiene el club. Vení, mi amor, vení para la foto. Ahí está con Silvio Mochen, uno de los que labura muchísimo en la escuela. Ahí está justamente su hija, Margarita Mochen, ganadora de todos los torneos que se han jugado, que van a estar en el torneo el Nacional Junior. El hijo de Patricia Sabores, medalla también. Eric Zun, que no sabíamos que estaba en la escuela de Paligüe. Eric, su papá de Pago Chico. Otro ganador, gran victoria del amigo Peluso, una gran cantidad de jugadores que pertenecen a la escuela de Paligüe. Ahí está Nicanor Poletti, que viene ganando seguido, ganó también su categoría. Ahí está ganando Camila Ávila, un premio también que corresponde a los menores de Copa Paligüe. Victoria en la categoría mayor para Marcela Izarra, que también se lleva su premio, hermano de Memo Cantarelli. Francisco Fernández, que gana en los menores, Copa Paligüe Menores. Bien por Francisco. Y falta la copa que corresponde a los veteranos caballeros, que la vuelve a recuperar Carlos Pérez Lagley. El año pasado la había perdido en manos de Marcelino Bermúdez, pero ya tiene varias copas que gana Carlitos Pérez Lagley, ahí posando con Memo Cantarelli. Espectacular. Saludo de Carlitos. Y ahora vamos con los dos principales ganadores, categoría damas y caballeros. Ahí está Marcos Donadío y Sofía Deschi, ganadores Copa Paligüe 2016. Marcos, primera vez que lo gana con solo 14 años. Sofía ya tiene algunos premios grandes como estos. Pero ahí está, posando para la foto de Todo Golf. Luego también participaron de una nota que está en este programa, y ahí están los ganadores.
Marcos Daladío, Sofía Deschi, campeones Copa Paligüe 2016. Pausa comercial y enseguida volvemos.